Otro mito importante que puede poner en riesgo la lactancia es que mamás con alguna enfermedad o mamás tomando medicamentos no pueden dar el pecho. Esto no es cierto. Hay muy pocas enfermedades maternas, como podría ser una hepatitis activa, tuberculosis o HIV, que pueden contraindicar la lactancia. La mayoría de las enfermedades no contraindican la lactancia. ¿Qué pasa si una mamá tiene una gripe, por ejemplo? Le puede dar el pecho al bebé, pero no le está pasando los gérmenes, le está pasando el virus por vía respiratoria, pero al mismo tiempo le está pasando los anticuerpos específicos contra ese virus. Es decir, que si el bebito se contagia va a tener un cuadro más leve y ya está siendo protegido gracias a los anticuerpos maternos. Y si la mamá quiere tomar medicamentos porque tiene mucho dolor de cabeza, se siente mal y no puede tomar los medicamentos porque el bebito le está dando el pecho, no es cierto. La mayoría de los medicamentos habituales pueden tomarse durante la lactancia. Analgésicos comunes, los antibióticos más utilizados, no están contraindicados en la lactancia. Entonces, como ya ves, la mayoría de los mitos que hay sobre la lactancia generan que una mamá esté más insegura, que tenga dudas, y esto afecta a la lactancia. Entonces, ninguno de estos mitos son reales. Vos tenés que hacer lo máximo posible para asegurarle a tu bebé el mejor alimento, tanto físico como emocional, que es la lactancia materna.